Y de repente me encuentro con un proyecto de inversión que habla de tener, adquirir un aeropuerto, un avión para transporte presidencial a cargo del ejército. No, no, entonces, a ver. Sí. Y lo que hago en Twitter es lanzarle una pregunta a la Sedena. A ver, sería bueno que explicaran qué es esto. Porque, a ver, si es todavía el proyecto de la adquisición que hizo en su momento Felipe Calderón del avión que se esté pagando o en arrendamiento financiero, la pregunta es, ¿por qué seguimos pagando algo que ya no tenemos? Sí. Porque yo sabía, después de que lo rifaron, después de muchas cosas, que lo habían vendido a Tajikistán. Sí. Y que lo que él nos había dicho es que con esos 165 millones de dólares en lo que se vendió, iban a construir dos hospitales. Ahora me doy cuenta que entonces, o los 165 millones... no los hemos cobrado. Claro. Más bien, se debieran de haber utilizado para liquidar el arrendamiento financiero. Claro. ¿No? Eso claro. Es uno. Porque, pues, se vendió en un precio muy por debajo a su valor real, lo cual es daño patrimonial. Pero sí, es preocupante. Otro dato que a mí, sobre, ya no es el desfile, pero aquí el dato que traía hoy, que me enseñaban en la mañana, en el presupuesto del año que entra, se le va a dar el mismo presupuesto al Chaifa, Chaifa, que al Aeropuerto Internacional. O sea, 1.500 millones de pesos, 1.500. Nada más que uno movió 27 millones de pasajeros, el Internacional. El otro pobrecito no llega todavía a 1.3 millones, pero quiere decir que al aeropuerto de la ciudad le das 55 millones de pesos por pasajero, por decirlo así, de inversión, de mantenimiento. Uh-huh. Al Chaifa le das 1.500 millones de pesos por pasajero. Si eso no es tirar el dinero, si eso no es derrochar el dinero, si no eso realmente tirar el dinero a los mexicanos, ¿qué es? 1.500 para el Chaifa y 1.500 para el Aeropuerto Internacional de México, que se está cayendo a pedazos. Va a acabar siendo Chaifa. Oye, ¿también? Enrique, pero eso sí es que realmente meten el dinero al aeropuerto. Tiene razón, es perdón, tiene razón. Pequé de ingenuo. Claro. Tienes toda la razón. Una cosa es que esté en el presupuesto y otra cosa es que entre ahí. A cualquiera de los dos aeropuertos. A cualquiera de los dos. Y el año electoral, Tiene razón. A mí me brincan dos datos, porque finalmente, pues además de que repercuten en los bolsillos de los mexicanos, muestran lo mentirosos que son una vez más y los dejan en un callejón sin salida. A ver, estaba yo revisando el presupuesto el fin de semana y me metí al presupuesto del ejército. Porque además, debo decirte que para 2024 el ejército va a tener más dinero para hacer otro tipo de cosas que las labores propias del ejército. Sí. Que eso es impresionante. A ver, otra vez. A ver, el ejército, este año, creo que si no me falla la memoria, tiene un presupuesto de 111 mil millones de pesos. Más o menos. El siguiente año va a tener un presupuesto, si no me equivoco, de 256 mil millones. El doble. El doble. Ahora, ese doble presupuesto no es para el ejército. Para el ejército. No es para tener drones que cuiden las carreteras, o no es para tener más aviones que fumiguen plantíos de marihuana. Ay, es decir, no, no es para ni siquiera pues más para que tengan más barcos para cuidar las fronteras. Vaya, no es para ese tipo de actividades. Son 120 mil millones para construir el Tren Maya, que los van a administrar, más los 1.500 que dices tú, que señalas tú para administrar el AIFA, tiene casi 16 mil millones para administrar aeropuertos y trenes, tiene otros 6 mil millones para operar el Tren Maya, es decir, tiene más dinero para esas cosas que para su función como ejército. Pero bueno, esa es una cosa. No. Entonces yo estaba revisando y de repente me encuentro con un proyecto de inversión que habla de tener, adquirir un aeropuerto. Un avión
para transporte presidencial a cargo del ejército. Eso lo vi. Entonces, a ver. Sí. Y lo que hago en Twitter es lanzarle una pregunta a la Sedena. A ver, sería bueno que explicaran qué es esto. Porque, a ver, si es todavía el proyecto de la adquisición que hizo en su momento Felipe Calderón del avión que se esté pagando o en arrendamiento financiero, la pregunta es, ¿por qué seguimos pagando algo que ya no tenemos? Sí. Porque yo sabía, después de que lo rifaron, después de muchas cosas, que lo habían vendido a Tajikistán. Sí. Y que lo que él nos había dicho es que con esos 165 millones de dólares en lo que se vendió, iban a construir dos hospitales. Ahora me doy cuenta que entonces, o los 165 millones... no los hemos cobrado. Claro. Más bien, se debieran de haber utilizado para liquidar el arrendamiento financiero. Claro. ¿No? Eso claro. Es uno. Porque, pues, se vendió en un precio muy por debajo a su valor real, lo cual es daño patrimonial. Yo creo que si tú cuando fuiste secretario de turismo, un día no podías... llegas y dices, voy a vender el edificio, el de Homero. Sí. No es Homero, es que Mazarik, ¿no? Sí. Y lo voy a vender en 20 pesos y con eso voy a hacer una gran obra, una obra muy buena, que van a meter a la cárcel, ¿no? Porque es daño patrimonial, por muy buena o mala que sea la obra. Entonces, o es eso... Oye, están comprando uno nuevo. O están comprando porque uno nuevo. Porque como ya no viajen en aviones comerciales, porque como que ya no se les da. Ya no. Y quizá los que tenga el ejército estén inseguros. Así es. Pues vuelvo a decir, necesitamos uno nuevo. Exactamente. Bueno, además ya se compró su aerolínea, ¿no? O para la aerolínea que no existe. En mexicana. Entonces la pregunta es, aclárenlo, nada más aclárenlo. Pero, a ver. Oye, ¿y cuánto dinero es lo que apareció? 6,350. Fíjate, lo escandaloso es que ponen costo total del proyecto 6,370 millones, sí, de pesos. O sea, 300 millones de dólares. O sea, 300, exactamente. No, 165 para pagar 300. Pues creo que es algo... Pues así que... Pemex, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues sí, ese. O sea, Pemex... El avalier de Mario se escucha mal, por favor, Otto Piña. Entonces, al final del día, yo creo que pues por lo menos que pueden hacer es dar una explicación, ¿no? Ese es uno. Y luego otro que va... Y lo malo es que la den. Exactamente. Lo malo es que la den porque, bueno... ¿Qué van a decir? La verdad, ¿no? Sobre cualquiera de las dos. Y la otra, fíjate que es algo que ha pasado relativamente desapercibido. Es que en la ley de ingresos, ¿sí?, viene un incremento muy importante en la tasa de retención que te hace el banco, que te hace el gobierno, cuando tienes rendimientos sobre tus inversiones. Okay. ¿No? La tasa de retención. Piña. No lo voy a complicar mucho. Porque es sobre los rendimientos, sí, reales. Pero lo que sí te puedo decir es que si hoy tienes tú guardados 5,000 pesos en un pagaré liquidable de 20,000 en el banco, ¿no? Además de que pagas todas las comisiones del mundo, ¿no? Uh-huh. Hoy, por esos 5,000 pesos, el banco te da una tasa de interés mensual. Están como 20 pesos, entre 20 y 25, ¿no? De esos 25, vamos a pensar que la mitad es un rendimiento real, 12 pesos. Hoy el gobierno te retiene sobre ese dinero más o menos 30 centavos. ¿30 de, sobre 30 cuánto? 30 centavos. Sobre esos 5 mil pesos o sobre los 12 pesos que te retienen. Okay. Bueno. Si aprobarse esa reforma, no te van a retener 30 centavos, te van a retener 3 pesos. Qué barbaridad. O sea, es el 900% más. Sí, claro. Que suena poquito, pero lo mismo le va a pasar a alguien que tenga 5,000 pesos guardados que a alguien que tenga más. ¿Y es una más retención contra tu impuesto sobre la renta? Es una retención... Supuestamente es contra tu impuesto sobre la renta. O sea, que lo que están haciendo es que se están cobrando por adelantado. Claro. Porque la teoría, claro, quizás es que después te deberían, te pudieran deber o no, pero luego tú no les quieres ir a reclamar por aquello de que... Exactamente.
te lo acreditan solamente que presentes tu declaración. Pero hay muchos asalariados que no tienen que presentarla. Claro. Entonces, ¿cómo va a funcionar ahí? Se le quitas de todas maneras. Entonces, pero aquí lo importante es que están desincentivando... El ahorro. Que este es lo peor, ¿no? Para mí que es lo peor. Y, pues, Hacienda lo metió muy escondidito y me parece que es un despropósito. Estas dos medidas, además de muchas del presupuesto... La ley de ingresos. Pero es que además es difícil darte cuenta, ¿no? Que te están quitando 3 pesos. Claro, es difícil. No, y además. En un país donde ahorramos además tan poco. Ahorramos poco. O sea, que incentivar a ahorrar. Te pagan muy baja tasa de interés, ¿sí?, por ahorrar. Y tienes inflación además. Exacto, ¿no? Y cositas así que te van saliendo, por ejemplo, pues a nosotros nos habían dicho, hasta donde yo sabía y hasta donde el presidente había dicho, pues que ya no había partidas para alimentación en las dependencias, ¿no? Y ya estuviste encontrando alguna. Alimentos. Oye, lo que hace el fin de semana. A ver, alimentos y utensilios en la oficina de la presidencia. Ah, caray. ¿Cómo? Yo hice una partida que se llama alimentos y utensilios. Sí. Bueno. Para él, para quienes pues para trabajan los que en coman, presidencia. Para los guantes. Vaya. Bueno, pero nos vamos a ahorrar lo de la ministra. Nos vamos a ahorrar, exactamente. No va a consumir en días festivos. Exactamente. ¿No? O sea, critican otros presupuestos, pero en alimentos y utensilios se van a pagar más de millón y medio de pesos. Ah, o sea, sí se van a pagar. Claro que, bueno, están en el presupuesto. ¿Quiénes? Pues los alimentos y utensilios para la oficina de la presidencia. La oficina de la presidencia. La oficina de la presidencia. Así comen, al final así comen. O sea, entonces, mira, si van a comer, está bien o mal, pero que no anden diciendo que son muy austeros, que esas partidas ya no existen. O servicios oficiales, ¿no? A ver, cuando empezó su gobierno, dijo que esas partidas ya no iban a existir. Siguen apareciendo. No, y lo seguirán diciendo, como te siguen diciendo que no hay más deuda, ¿no? Exactamente. No hay más deuda. O sea, el 40% más deuda, no es cierto, no hay más deuda. Exactamente. O dicen, bueno, si hubiera, pero no es más que antes. Exacto. Si hubiera más que antes, entonces, pero no es mala ahora. O sea, son... Me parece lamentable. Yo, para hablar de los rusos, para que veas que hay. Para que veas, por eso invitan a los rusos. Exactamente. Para no hablar de la deuda, para no hablar. Mañana viene en desayunando la embajadora de Ucrania. Ah, sí, qué bien. Pues aquí vas a hablar en exclusiva. Wow. Pues es una ofensa. Claro. Es una ofensa. Ahí van a hacer nota diplomática, sí. Es una ofensa, sin duda. Qué horror. Y la verdad es que pues sí. No, en Estados Unidos, creo que ahora en el tenis el fin de semana pasado no aparece la bandera, ¿sí?, del jugador ruso. Así es. ¿No? Así es. Pero aquí sí los invitamos a desfilar enfrente para que vean que nos da igual. Exactamente. Pues somos bien valientes. No, muy lamentable. Y así traemos ya con ellos, traemos panel para el tema del maíz. Si no me falla, del maíz. Y estamos, creo que, a punto de traer también panel ya para los temas energéticos. Ya estamos a punto de... A casi nada, ¿no? Exactamente. Porque ya es como decir, ¿sabes qué? Con estos no podemos hablar. Ajá. Porque o no entienden o se hacen que no entienden. Yo creo que son las dos. No entienden y se hacen que no entienden. Pero pues tenemos un conflicto con la relación comercial más importante que tenemos. Exactamente. Del mundo. Ya si no lo hacemos por una diplomacia, hagámoslo por el tema de conveniencia, ¿no? Así es. Y conveniencia para los mexicanos. Porque mira, una muestra de la, vamos a llamarle, interrelación que hay, la interrelación comercial. Ya es que hay una huelga de en el sector automotriz en Estados Unidos. Sí. Que creo que es la primera en muchos años, ¿no? Le va a pegar al sector de autopartes en México. O sea, ¿cómo podemos negar, ¿no?, que hay esta interrelación y cómo nos podemos apatear el pesebre? Por nimiedades, me parece que aquí hay que hacer pues un análisis y una revisión de lo que estamos arriesgando nosotros. Oye, pero podemos aprovechar todo este rollo que habla del neoliberalismo y lo malos que han sido y tal, de eso, o sea, ahora sí que de eso vivimos con el TLC, y creo que es una buena oportunidad que estamos hablando ahorita de Rusia y de lo que está pues pegándole al pesebre, ¿no? ¿De qué podríamos... O sea, ¿qué es lo que más nos puede sacar adelante? Yo les pregunto a ustedes. El TLC, bueno, T-MEC ahora. ¿Qué más tenemos en México? ¿Qué es más importante que el TLC?
porque además los impuestos, pues no cobramos muchos impuestos, claramente no hay transparencia, no, el gasto no se, pues está en lo oscurito, se gastan en tonterías, ¿no? Ni siquiera hay vagones nuevos del tren, ¿no? Están usados. Bueno, no, hay unos que se están inaugurando, pero nada más por tramos, ¿no? Sí. Y ya viste que ya contagió a Samuel, el gobernador de Nuevo León. Ya está allá, también allí. Ah, que inaugura inauguraron el cuchillo. Una, inauguran obras que no obras terminan que y no, que no están. Exactamente. Un poco siguiendo lo que dice Regina, y aquí sí es también autocrítica, porque creo que a veces tiene que haber autocrítica. Sí. Platicaba que yo escribí la semana pasada, bueno, sí, la pasada, un artículo, porque fui al ¿agua? Centro Espinosa de Iglesias. En donde ellos hacen un estudio sobre la movilidad social. Así es. ¿Y qué es eso de la movilidad social? La movilidad social es la oportunidad o la capacidad que tenemos las personas de avanzar en la vida. Los datos son horribles. Los datos son el 74% de los mexicanos, 74%, ellos hacen este estudio cada 6 años, o sea, este es fresquecito. El 74%